por qué mataste a mi hijo. Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre. Así que fue por venganza. Ya veo. Fue más que eso. Oh. Fue por la libertad. ¿Libertad? Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha, matanza, hambruna. Yo creé prosperidad. Una estructura. ¿Qué has traído tú? Además de violencia, guerra y muerte. Vamos, Dante. Haz que enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad, solo fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. ¿Qué has hecho? Deja a mi hermano en paz. ¿Estás bien, Dante? Sí que has tardado. De nada. Thank you.
¿Alguna idea? ¿Has visto su ojo? Sí. Su hijo demonio también tenía algo así. Empecemos por ahí. Vale, tendremos que abrirlo. ¡Eres un gilipollas! ¡Entretenlo! Intentaré desproteger su ojo. ¡No lo ataques! Solo mantente vivo hasta que yo exponga su ojo. Bien hecho. Mira, se está agrietando. Dante, ¿has visto eso? Sí, ya veo. Todavía sigue ahí. De algún modo, tenemos que entrar y matarlo. Venga, vamos. Hacía su cuerpo ahí. Mundus está fusionado con su cuerpo físico. Por eso lo protege. Si matamos su cuerpo, mataremos a Mundus. Thank you.
Lo conseguimos. Lo conseguí.